Un saludo amigos y bienvenidos a otro programa más de Hoy Te Hablo De. Y hoy vamos a hablar de juegos. Ustedes saben que este es un canal de videojuegos esencialmente. Y no solamente tenemos opiniones, tenemos reflexiones y temas de que discutir de nuestro ámbito, de nuestro mundo de videojuegos que tanto nos gusta, sino que la idea aquí también es que hablemos de videojuegos, los mostremos y aprendamos de esas joyitas del pasado que quizás no conocemos. Entonces, cuando yo inicié el canal, una de las ideas era justamente pues un poco tener una sección o algo donde pues fuera moviendo toda una serie de juegos que quizás muchos no conocen y además yo ir descubriendo otros tantos, ¿verdad? Entonces, cuando me empecé a plantear cómo presentar eso, pues conseguí este libro, ¿no? Que ya lo he dicho, son los 200 mejores juegos de la historia según la revista o el libro Hardcore Gaming 101, que tiene bastante juegos, ¿no? Son 400 en realidad, porque por cada juego, o digamos que escogen como mejor de la historia, tienen una mención honorífica. Por supuesto, no tenemos que tomar la palabra de ellos como una verdad. No tienen por esto, a lo mejor uno de estos juegos no está, pero es una buena guía para que presentamos los juegos. Muchos de estos juegos yo los he jugado ya y normalmente les explico un poco mis experiencias cuando lo jugué, en qué año lo jugué y todo eso, para que nos sintamos en ambiente, ¿no? Entre amigos, y ustedes también puedan descubrir esta joya. Pero hay muchos otros juegos que yo nunca he jugado. ¿Y por qué les estoy explicando todo esto hoy? Muchos de ustedes miran, Ángelo, pero esto ya lo sabemos. Bueno, hay dos motivos. Lo primero es que desde que hice el último de estos, pues mucha gente se ha ido del canal, pero también hemos ganado muchas otras personas. Y entonces, bueno, quiero que ellos conozcan un poco cuál es la dinámica y también porque ahora vamos a hacerlo un poco diferente. Antes se recuerdan que yo iniciaba el juego y tal, y eso era todo, ¿no? Y les mostraba un poco el juego. Ahora no, ahora quiero primero hacer una pequeña introducción de los juegos que nos toca esta semana y luego pues mostrarles el gameplay comentado, un poco de las fases, pero no es un review, sino un poco para que conozcan el juego, ¿no? Entonces, cada vez que presentemos esto, en vez de verme jugar a mí por 15, 20 minutos cada título, pues simplemente mostramos el juego en diferentes zonas y tales, mientras yo les doy mis impresiones de cuando lo jugué, ya sea recientemente o no. Entonces, vamos a cambiar un poco el formato, a ver si les gusta más así, y pues los que hayan visto los dos me dicen cuál les gusta más, si les gustaba más el anterior o les gusta más este, para continuar. Entonces, los juegos de los que vamos a hablar esta semana, siguiendo el orden, es Wonder Boy 3, Dragon's Trap y Shantae and the Pirate's Curse, ¿ok? Hemos comenzado lo que sería la serie de Metroidvania, ¿no? Ya saben, ese tipo de juegos que popularizó la saga Metroid y luego pues el Castlevania Symphony of the Night. Pero es importante recordar que realmente ya en la época de NES estos juegos empezaban a verse. Y uno, el ejemplo obviamente más claro es Metroid, por allí viene el nombre, pero también Castlevania 2 era bastante, ya digamos, una especie de mundo abierto, ¿no? En el sentido de los 2D, ¿no? Era un mundo que explorabas a tu medida, pero tenías que ir encontrando cosas de un lado para usarlas en otro, ¿no? Y la verdad es que yo no conocía a Wonder Boys de 3 Dragon Trap. No lo conocía en el sentido de que cuando yo estuve a la edad de, digamos, de la Master System, yo nunca tuve ni conocí a nadie que tuviera una Master System. Y entonces, pues yo no tuve la oportunidad de jugar muchos juegos de Master System, sino muchos años después. Y Wonder Boy, a pesar de que es un juego que ya saben, es de culto, es un juego muy respetado, no tuve la oportunidad de jugarlo hasta que lo probé ahora, ¿no? Para esta sección del canal. Este fue un juego que salió en 1989 para la Sega Master System, como dije, y también fue porteado después a la Turbo Graphics en Japón. Creo que también salió para la Game Gear. Ok, creo que es otro. Esos fueron los tres por principales. Decir que recientemente ha salido un remake del cual también estaremos hablando aquí, porque está muy muy bien y de hecho es el que utilicé para hacer esta revista, así que este video. Este es un juego que mis primeras impresiones que le puedo comentar es que la verdad es que tiene ese estilo Metroidvania, ¿verdad? Es un juego que básicamente no te reduce a un nivel tras otro, sino que es todo un mundo interconectado y vas consiguiendo cosas de un lado para irlas a usar en otro. Eso sí, no es tan enrevesado, como diríamos, como Metroid. Me pareció bastante más lineal, pero digamos un poco más directo y más sencillo también. Creo que es más
más fácil de acercarse a este Wonder Boy que a el Metroid, al menos inicialmente, ¿no? Obviamente es muchísimo más vistoso gráficamente que el Metroid, la Sega Master System. Ustedes saben que era un sistema superior al de la NES, con un colorido mucho mayor y unas capacidades técnicas mejores que la de la NES. Y se ve aquí explotado enormemente. Y la verdad es que este juego me sorprendió sobremanera, porque bueno, era un juego que has escuchado mucho tiempo hablar de él, pero nunca lo has probado. Entonces bueno, vamos a que vean el juego y a dejarle mis impresiones. Son varias las cosas que me sorprendieron del juego. La primera es el hecho del colorido que tiene el juego para ser un producto de la época de 8-bit. Como pueden ver, los gráficos son bastante coloridos a diferencia de lo que nos encontrábamos en Nintendo. Al mismo tiempo me encontré con unos sprites de gran tamaño y una movilidad bastante completa. Me pareció muy sencillo y muy fácil de controlar el personaje. Creo que siempre estuve en control del mismo en todo momento. Luego, en el poco tiempo que jugué, me encontré con realmente una variedad de escenarios, ¿no? Estuve en una isla tropical, debajo del agua, en mazmorras, dentro de casas, y también estuve en Egipto. Y todo eso pues le da gran variedad. Lamentablemente, como esto es un pequeño y corto gameplay, no sé qué otros escenarios me pude haber encontrado, pero desde ese punto de vista la verdad es que me dejó bastante contento, ¿no? La gran variedad de escenarios que tiene. Luego, el juego pues te lanza de una vez directamente sin mucha explicación. Supongo que bueno, que en el manual a lo mejor había alguna clarificación de algunas cosas, pero es fácil hacerse con el control inmediatamente, que fue una de las cosas que me ocurrió, ¿no? Que a pesar de que bueno, era una serie que nunca he jugado, no se me hizo complicado encontrar pues la cómo utilizar las cosas y los diferentes poderes, pues los entendí más o menos de manera rápida. Les dije, fue un gameplay de apenas 20-25 minutos y fueron bastante las cosas que pude hacer. Otra cosa que el juego te lanza, ¿no? Te deja allí en el medio y es sálvate tú y empieza a averiguar. Entonces tú pues te vas moviendo y empezando a buscar cosas sin tener ninguna dirección. Básicamente eres tú contra el juego, sin saber absolutamente a dónde ir o qué hacer inicialmente. Y eso pues la verdad es que este tipo de juegos que de aquella época que no te direccionaban muchas veces creaban muchos problemas, como fue el caso de Castlevania 2, donde pues ese juego era casi imposible terminarlo si no tenías una guía. En este caso no me da la impresión de que ese sea el caso, de que esa sea la situación. Pues puedes ir jugando, ¿no? Y encontrarte y entender pues más o menos que pues tienes que encontrar una llave y más o menos la llave está cerca, que es quizá uno de los puntos fuertes del juego, y es el hecho de que a pesar de ser un juego que respira un poco de esa cualidad de Metroid, Metroidvania, inmediatamente te mete en un mundo complicadísimo, sino que tiene cierta linearidad. Es decir, es más o menos lineal, porque las cosas no es que te tienes que ir de una punta del mapa a la punta del otro para encontrar las cosas. Entonces eso también estuvo bastante bien, porque se te hace rápido y sencillo. Y la verdad es que es un juego que en líneas generales lo recomiendo muchísimo que lo prueben, porque creo que es una gran representación de la Master System. Un juego con gran inventiva, muy, muy divertido, diferente, y que la verdad pues hay que conocerlo. Es parte de la historia de la Master System, al punto que tiene un remake que le acaban de hacer, que es este que están viendo acá en el video. Y ese remake es básicamente es solo una capa de, digamos, gráfica encima, porque la jugabilidad y todo es exactamente igual, a excepción del apartado técnico. Y este remake es muy completo y además muy bonito, porque como pueden ver los gráficos cambian enormemente. Es realmente impresionante el cambio gráfico que tiene, y bueno, obviamente para mejor, gráficos en alta resolución, dibujados, una gran animación, muy muy bonito. Pero al mismo tiempo tiene una cosa, que es que la música también está rehecha, pero luego puedes escoger cómo combinar puedes jugar con los gráficos antiguos con la música nueva, o puedes jugar con la música antigua con los gráficos nuevos, o jugar completamente con el sistema anterior o con el remake. Y eso está bastante bien. Entonces yo recomiendo este juego. Creo que es un juego bastante completo y divertido, y bueno, como una parte importante para lo que es la historia de la Master System y de los videojuegos. Así que si quieres probar un juego de 8-bit divertido, completo y complejo, te recomiendo Wonder Boy.
El segundo juego que presentamos hoy, la mención honorífica que hacen aquí en la revista, ¿no? Vamos a colocarlo, no sé si esto se va a ver, vamos a ver, ok. Bien, que acá es Shantae and the Pirate's Curse, que es un juego con estilo pixel art, ya no es realmente antiguo, sino estilo pixel art, que si no recuerdo mal, la primera versión de este juego salió para Game Boy Color y fue pues técnicamente una proeza con animaciones y todo lo que logró en la Game Boy Color. De verdad que increíble lo que hicieron ellos. Y este juego está muy bien hecho, lo puedes encontrar casi para todas las plataformas, está disponible para una cantidad increíble, está en Steam, está para PlayStation 4, está para, creo que es para Wii U, no sé si ya hasta lo portearon para Switch. Pero la verdad es un muy, muy buen juego. Y podría hablarles un buen rato de ello, pero casualmente en mi canal le hice un review hace algún tiempo porque lo jugué hace un año o poco más. Así que en vez de hablarles, ¿verdad? Acá en este caso les voy a dejar nuevamente el review del juego para que ustedes mismos lo vean y saquen sus propias conclusiones. Así que bueno, yo con esto me despido en esta oportunidad de los 200 mejores juegos de la historia. Esperando les haya gustado este nuevo formato y nos vemos en un próximo episodio de Hoy Te Hablo De. Hasta luego. Shantae and the Pirate's Curse, La Maldición Pirata, es un juego de plataformas al mejor estilo Metroidvania, desarrollado por Wave Forward Technologies. El juego salió originalmente en la 3DS y Wii U, siendo luego portado a PC, Xbox One y PlayStation 4. Este título es la continuación de Shantae Risky Revenge, juego que apareció originalmente en la Nintendo DSi. Shantae originalmente era un genio, pero en el juego Risky Revenge ella tuvo que sacrificar sus poderes y ahora se debe acostumbrar a vivir la vida como una simple mortal. La historia es bastante básica y sirve para poner en movimiento el juego. Básicamente, luego de una serie de pequeños eventos, Shantae se encuentra con su amiga, enemiga, Risky, quien después de que Shantae sufre un ataque, llega a la conclusión de que su antiguo capitán, un pirata terrible y malvado, está intentando volver de la muerte para apoderarse del mundo. Por lo que sin dudarlo ni un segundo, ambas chicas se ponen manos a la obra para detener al malvado pirata. Si bien el juego es una plataforma de acción estilo Metroidvania, a diferencia de la mayoría de juegos de este estilo, aquí no todo ocurre en un mismo mapeado. El juego está dividido en varias islas, cada isla con una temática distinta: hielo, desierto, inframundo, lava y más. Cada isla cuenta con su propio mapa y en varias oportunidades te tocará, luego de descubrir un poder nuevo, regresar a una isla anterior a descubrir otros poderes, misiones o elementos secretos. Es debido a esta diversidad de islas que el mapeado de cada isla no es particularmente extenso, lo que ayuda a que el backtracking no se sienta pesado. Inicialmente, Shantae puede solo saltar y atacar, ataque que por cierto hace con su cabello, pero luego irás consiguiendo otros ataques, como la pistola, por ejemplo. El saltar está conseguido a la perfección, no se siente ortopédico ni pesado, lo que hace la experiencia de controlar al personaje una delicia. Durante el juego tendrás la oportunidad de ir mejorando las capacidades de Shantae, no solo con los elementos típicos de este tipo de juegos para ir abriendo nuevas zonas, sino comprando mejoras para los ataques, haciéndolos cada vez más poderosos. Asimismo, podrás aumentar la energía de Shantae y comprar pociones y otros ítems que te ayudarán durante tu aventura. El juego me tomó unas 6 horas en completar, pero puedes agregarle otro par de horas para conseguirlo todo, cosa que además es recomendable si quieres ver el mejor final posible. El juego no es particularmente difícil y la curva de aprendizaje es muy buena. Y como mencioné antes, aunque hay backtracking, este no es fastidioso, justamente por la misma estructura del juego. Sin embargo, sí debo mencionar un punto negativo en la jugabilidad. Es la etapa final del juego, donde la dificultad aumenta de manera irracional. No es que sea imposible o frustrante, bueno, dependerá de la paciencia de cada uno. Es solo que el juego tenía una curva milimétrica y de pronto esta etapa final pone a prueba tu manejo del personaje en una forma que antes no había puesto a prueba. Y aunque el juego me duró 6 horas, diría que 30 o 45 minutos fueron solo en la etapa final. Así que prepárate para repetir zonas y una y otra vez hasta que las domines a la perfección.
En cuanto a los gráficos, bueno, es un juego de estilo pixel art, que tanto está de moda. Eso sí, muy colorista y detallado, y con unas animaciones realmente preciosas. El juego corre a perfectos 60 frames por segundo, y la puesta en escena es sencillamente sublime. Lo único que eché en falta fueron efectos un poco más elaborados, pero esto es ser ya algo quisquilloso. Una cosa a mencionar es que cuando hay pequeñas escenas o conversaciones, estas suelen utilizar imágenes de los personajes en alta resolución, lo que es un punto a destacar y le da mayor diversidad. El apartado sonoro es probablemente el más flojo de todo el conjunto. La música en general no es mala, pero es muy genérica, y a veces me parece que lo que está de fondo no se relaciona con lo que veo en pantalla. Por algunos momentos incluso llegué a cansarme de la música. Los sonidos cumplen con el cometido, y considerando la naturaleza del título, están bastante bien. Sin embargo, creo que el juego se hubiera beneficiado mucho de haber utilizado más efectos ambientales. Por ejemplo, haber creado ecos o efectos de gotas en las cavernas. Shantae es un título de plataformas que cumple con todos los elementos que hacen de este género uno de los más accesibles y divertidos. Es colorido, cuenta con un gran sentido del humor y tiene un buen reto. Quizá tiene algunas pequeñas carencias técnicas, pero sería terrible dejar pasar este título por algo honestamente sin importancia. Es un juego que ha estado en muchos bundles, suele estar de oferta por menos de $10 y corre en cualquier PC, además de estar disponible para casi todas las plataformas. Y aunque ya tiene algunos años, si te gusta el género, puedo decirte que Shantae no te va a defraudar en absoluto. Mi más grande recomendación.